experiencia del vértigo, tío. Cavernícolas, bienvenidos a La Cueva en un nuevo capítulo con la Vogue 300 Rally, en el que vamos a empezar una saga de episodios que van a tener muchísimos gigas, que van a dar un gran trabajo de edición, que tiene la peculiaridad, o donde yo tengo que hacer el esfuerzo añadido de plasmaros cuál ha sido la experiencia que hemos vivido. En esta saga de episodios vais a ver unos paisajes increíbles, vais a ver momentos de tensión, vais a ver momentos de frustración, vais a ver momentos de euforia, vais a ver cómo funciona aquí nuestra Vogue 300 Rally, cómo ha ido la de nuestro amigo Juanjo, cómo nos conocimos, cómo ha sido el viaje, y sin duda vais a ver por qué esta moto tiene su trofeo, su merecido trofeo, su concha de Santiago, puesto que sin duda ha sido una compañera de viaje que, como vais a ver en los vídeos a continuación, ha sido espectacular. Los sitios que hemos descubierto se han ido desarrollando por la península ibérica, hemos tocado buena parte de España, también de Portugal, como os enseñaré a continuación, y sin duda ha sido la que hasta hoy puedo considerar la experiencia, la aventura, el arrojo a lo desconocido más grande de mi vida. Así que no podía ser de otra manera, os lo prometí, aquí están, este es el primero y vamos a intentar con ahínco, sin duda, mostraros cómo ha sido esta gran aventura. Bien, cavernícolas, pues aquí os muestro el plano que preparamos en la aplicación GPX Studio para hacer el viaje previsto desde Sevilla a Santiago de Compostela. El día 1 utilizaremos la ruta de Embarrados, que va desde Gerena, en Sevilla, hasta Olivenza, y os mostraremos sitios por donde pasaremos que son la mar de interesantes. Luego ya posteriormente, el día 2, utilizaremos un tramo de enlace que va desde Elvas, en Portugal, hasta La Tet, Olivenza, Monsanto, haciendo un tramo de enlace aquí en esta aplicación en el que utilizamos las herramientas de las que disponemos para poder hacer a nuestra manera la ruta. El día 3 está previsto coger La Tet desde Monsanto hasta la población de Miranda del Duero. El día 4... desde Miranda del Duero subiríamos hasta Cebrero, en Galicia, y ya por último, el día 5, desde Cebrero hasta Santiago de Compostela. Así que, viendo también el total de unos 1.600 kilómetros, con unos 29.000 metros de ascenso y 28.000 metros de descenso, prevista unas 49 horas a una media de 32,3 kilómetros por hora. Así que este era el planning de la ruta antes de salir y ahora ya vamos a ir viendo cómo se desarrolla. Señores, pues yo no sé las rutas que vamos a hacer. Este primer día es el día 1, el primer día. Esta ruta es de Embarrados, ¿vale? La ruta que hicieron ellos desde Gerena, en Sevilla, a Olivenza. Según ellos decían, es una ruta 60 off-road, 40 on-road. Acabamos de salir, ya nos hemos metido en tierra. Vamos muy despacito, las sensaciones con la Vogue, creo que para Juanjo también, pero para mí son muy raras porque es la primera vez que llevo la Vogue tan cargada de estas maletas y entonces llevo como mucho peso en el culo. También es la primera vez que le pongo taco de verdad. Y entonces, pues la verdad que las sensaciones es como si fuera otra moto, ¿vale? La llevo muy torpe, más torpe de motor, la llevo que de atrás a la mínima como que me quiere tirar al suelo, llevo mucho peso aquí. Tú, ¿verdad, Juanjo? Tú también lo notas, que llevo la rueda delantera muy libre por todo el peso que llevo detrás, entonces llevo la sensación de que voy en la moto de agua, la rueda delantera va como en el agua y es un poco inestable, da un poco de miedo al principio, pero bueno, nos vamos haciendo. También es verdad que hemos encontrado mucha arena y tío, yo esto ahora pues hay que acostumbrarse. Lo que pasa es que bueno, tenemos 1600
kilómetros por delante. Si Dios quiere, en toda la serie de episodios que vamos a ir haciendo, esto acaba de empezar, esto solamente es una pequeña presentación para deciros que aquel día que dijimos, hoy si nos vamos a Santiago, aquí estamos. El amigo que tengo detrás, que luego lo presento, es un tío de puta madre que desde primera hora ha dicho, me voy contigo. Y la verdad es que el doble de bueno, porque si el camino solo hubiera estado de puta madre, pues te vas con un amigo de puta madre por dos. No, no, vente, vamos, que queda mucho, llevamos 30 kilómetros de 1600. Vale, pues aquí seguramente ya se pique. Ya, hombre, es que vamos a ver, si me entiendes. Ya empezamos, además, la pinocha resbala. Un baleito, la pinocha resbala, pero también es verdad que con esta goma yo creo que lo prefiero a la arena suelta, la verdad. Claro, tío, claro. Venga, ya este camino, buah, este camino es guapísimo, tío. Este es guapísimo, este sí. No está mal, tío. Hostia, me encanta cómo suena la Vogue con el escape de casa, tío. No lo había escuchado nunca. Así suena incluso a motos más gordas, ¿sabes? Con el escape que ya tenía puesto, que le pondré un debequile o algo. Cuidado, vadeito, ¿vale? De pie y despacio. Con el escape que yo tengo puesto allí, tío. Mira, ahora tenemos que subir por el camino de la izquierda. Suena a lata, tío. Le haré algo. Venga, aquí, segunda. Vas a subirla perfectamente, saca pata y acelera. Para arriba, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Puito de gas y para arriba. Vámonos, guajo. Muy bien, tío, genial. Muy bien. Y yo, qué pedazo de pregunta. Y como voy grabando, voy a reproducir porque no voy a escuchar lo que me ha dicho Juanjo. Juanjo me dice que él tiene poca experiencia previa con moto. Y yo que he cogido alguna que otra más, por lo menos tres. Pues yo cojo por lo menos tres motos. Que es que no sabe comparar. Pero yo que las comparo, ¿qué sensación me da esta con otra? Es decir, que respecto de otras, ¿qué veo? Pues mira, respecto de otras, yo te soy sincero. Lo que veo, Juanjo, es que es cierto que no llevo el motor de una KTM 4,5, ¿vale? Que yo ahora mismo le abro aquí el gas y te llega a ti la piedra a la cabeza, pro, 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 ¿sabes? El típico logo emoji que sale la moto de campo y hace prap, prap. Pues eso no lo tenemos nosotros. Nosotros no vamos con esa potencia para ir bra, 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 bra. No. Vale, ahora aquí hay un pico izquierda pronunciadísimo ahí arriba, ¿vale? O sea, digamos que es una horquilla, 180 grados izquierda. Pero tío, la moto es que va tan bien, tan bien, tan bien, tan bien. Aunque no tenga esa explosividad, pero tú le abres gas y derrapa y... Aquí está la horquilla, Juanjo. Entonces, tío, yo te digo una cosa. Comparándola con otras motos, casi que te diría que me gusta más, tío. Porque mira, ¿ves? Esta curvita la he dibujado con una potencia súper dosificable. Y la moto es muy dulce, tío, y a la vez muchos bajos. Y la he cogido en cuarta, tío, voy en cuarta. Y que la prefiero, porque no estamos haciendo un rally, no tenemos que ganar nada. La prefiero para viajar antes que otras muchas motos mucho más caras y más potentes, tío. Porque es que va de cine. Ya en otra moto más agresiva ya llevarías el culo reventado. Llevas 35 kilómetros. Ya llevarías los riñones hechos mixtos. Llevaría mucho más consumo. Llevaría una moto que te va pidiendo todos los días trabajar. Y aquí vamos, tío, como en el sofá de casa, macho. La moto va muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Era avería del día. Me acabo de cargar el cubrecadena. Hostias, Pedrín. Voy a ver si dándole para atrás los cupes. Pues he sentido como la ruleta de la fortuna. Cuando hace... Pues eso. Exactamente igual que la ruleta de la fortuna. Con la misma forja cortea el cubrecadena. Hostia, pues puede ser perfectamente, tío. Pues puede ser perfectísimamente. Claro, eso es, tío. Y yo, ¿qué quiere, yo? ¿Quiere que va a querer que sean buenas también? Ay. Bueno, pues primera avería, chavales. Bueno, avería, a ver. Ya me he cargado un plástico. ¿Cuánto puede valer la Vogue eso? 15 euros, bueno, ya está. Mientras llegue a casa, todo sea. Venga, estas piedras son las que ellos se le lían. Estas. Que las alforjas medio le dieron. Estas son. Gas constante. Tírale con gas.
Venga, perfecto, tío. Hostia, tío. Esto es. Venga. Sí, esto se pone feo, ¿eh? Pero bueno, tranquilo. Para, echa pie al suelo. Con el peso de la maleta, manténla estable. Y por el medio, ¿vale? Por el medio la moto no toca. ¡Oh, tío! ¡Estamos pasando por donde pasó un parrado! ¡Vámonos! ¡Tía, qué guapo, Guillo! Que yo decía cuando lo veía en la pantalla, digo, madre mía, vaya al sitio de los notas. Pues ahora somos nosotros, Juanjo. Venga, primera y con tranquilidad, ¿eh? La moto pasa a decir, tío. Una distancia libre al suelo, que eso va de cine. ¡Vámonos! ¡Tía! Vale, gas constante, aquí el gas constante te va a llevar, ¿eh? Y jugando también un poquito con el embrague, Juanjo. El embrague no suelto del todo nunca, siempre el tacto con los dedos. Pero espérate, ¿eh? Es que aquí me marca que es como camino único. Pero creo que hubiera sido mejor subir, ¿eh? Sí, me voy a parar a observar. El ventilador la bogue. La para y le salta, yo eso no lo entenderé nunca. A ver, vamos a mirar porque esto está feote, guau. De todas maneras, voy a mirar. Ay. Pero, ¿qué va, tío? Por aquí hace mucho tiempo que no pasa nadie, me caso, está el matorral. Que va, cortado. Cortado, menos mal que no hemos entrado más. Vamos. Voy. ¡Oh! ¡Qué alivio! Vale. Ahí estás bien. Estás bien en ese punto, Juanjo. Yo estoy más pegado, pero yo creo que salgo. Para arriba, sí, por el medio. Sí. ¿Sabes qué? Cuanto menos se piense, mejor. Arriba. Dale caña, ¿eh? Dale caña para arriba, tío. Las maletas se te desequilibran mucho la moto, pero se sube. Muy bien, cabeza, muy bien. Venga, esto se pone un poquillo farragoso, pero vamos a ver. Aquí llevamos a ver, se ha quitado, vale. Control de freno trasero, esto se pone feo, ¿eh? Esto se pone un poco feo, Juanjo. Pero no está tan mal. No está tan mal, pero está feillo. Muy despacito, pies abajo. Y poquito a poco. Vale, lista. Aquí hay un poquito más de alegría. Sigue para adelante. Lo vas a ver. No corras mucho, pero con contundencia. Sin correr, pero sin miedo. Wow, tío. Ya. Joder. No, tira. ¿Tú qué? Ah, era por abajo, entonces. Hostia, mira lo que hay allí, tío. El puente del vértigo, tío. Hostia, en persona más guapo todavía, tío.
Tú, que voy tumbando ya con los tacos, madre mía. ¡Riepa! Llevo taco, pero no llevo neurona, guaco. Qué chulo, tío. Qué subida más bonita, tío. ¡Wow! Joder, cualquiera diría que no conozco la carretera. Tío, bien cuarta, tío, 4.000 vueltas. Y sube la moto que flipa de bien. ¡Guau, qué chulo, tío! La carretera está mola un puñado. ¡Guau, curva de izquierda aquí, guapa! ¡Guau! Me voy a cargar los tacos al final, tío. Vale, te he perdido. Vale, hay un camión de obra, ¿vale? Están aquí liados con las obras. Vamos despacito, que están haciendo un puente precioso. ¡Buenos días! Chao, qué guapa, tío. Mierda, ya me estoy empezando a venir arriba, tío. Ya le estoy cogiendo el rollo. Joder, tío, no. No me quiero poner en modo agresivo. Con lo bien que venía, tío, ¿por qué me salta esto? ¿Por qué disfruto abriendo el gas, tío? Oh, me encanta. Juanjo, aquí una curva de derecha también bastante cerrada, pero va. Un poquito. Freno. A mí me la. De hecho, he cogido con el pie en el suelo derrapando. Ya lo verás en el vídeo. Ya no puedo más. ¡Wow! La moto se me cruza entera, tío. ¡Oh! ¡Hostia, qué guapo, Guillo, por favor! ¡Hostia, cómo va la bogue, tío! Me cago en 10, que no corre, dice. Ahora hay una curva muy cerrada de derecha con un puente. ¡Guau, tío! ¡Qué pasada, tío! ¡Guau, tío! ¡Qué guapo, Guillo! Después de unas carreteritas secundarias, Juanjo y yo, que viene el tío aquí detrás, llegamos. La ruta de embarrado nos trae a Higuera de la Sierra. ¡Oh! Estamos pasando por mi sierra de Huerva, la cual dejaremos detrás para seguir muchísimo más para arriba. Sierra Morena entera la atravesaremos, entraremos en Portugal. Pero bueno, el destino de hoy es Olivenza. Son las 2 de la tarde, porque hemos salido tarde por mi culpa, porque yo he trabajado esta noche y hay que dormir un poco. Y llevamos nada más que 77, nos quedan 200 por delante. Así que ya mismo tendremos que parar a comer. Aquí nos dice que tenemos que ir a la derecha, Juanjo. Vale, salimos de la travesía y vamos buscando caminos que habrá por aquí arriba. Vamos a ver que nos encontramos guay. Pues esto es contra... Juanjo, ¿vienes detrás? ¡Oh, de tu huevo! Venga, dice que aquí a 20 izquierda, que hay que ir a 20. Mira, tío, qué bonito el puente. ¡Uah! ¡Qué chuli, tío! La moto, de hecho, pues bueno, tiene que derrapar un poquito, tiene que jugar un poquito. ¡Wow! Aquí hay otra cerradita de izquierda que tiene un puentecito. ¡Wow! ¡Qué bonito, tío! ¡Qué bonito lo que hay aquí abajo, macho! ¡Qué curvitas, tío! ¡Qué guay! Oh, ¡me encanta la bogue! ¡Me encanta la bogue! Tengo que cortar porque Juanjo no lo oigo. Lo he perdido del todo. ¡Ah, vale! Es que escuchaba una neblina y pensé que venías hablando. Y no, era... Hay interferencia, pero te oigo bien. ¡Ay! Y yo, que está guapísima la carretera esta, ¿eh? Vamos, carretera, tú me entiendes. Y yo me estoy viniendo arriba de una manera... Joder, me estoy viniendo arriba que flipo, macho. Qué guay, tío. Tío, qué guapo, tío. ¡Buah! Buenas tardes. Voy a aprovechar y voy a esperar aquí al amigo, hombre. Que ha habido un trocito ahí que me he venido arriba. Un poquito.
Pues mira, venimos de Sevilla. Hostia, que aproveche, señores. De Sevilla a Santiago de Compostela. Acabamos de salir. Hoy hacemos noche en Olivenza. Hoy hacemos noche en Olivenza. Y aquí venimos los dos hablando, venimos los dos. Es verdad, eso de todos los caminos llevan a Santiago, ¿eh? ¿Ha visto, tú? Míralo, míralo. Es joven con los... Hostia, tiene buenos cuernos, ¿eh? ¿Lo ves, tío? Vamos a verlo, vamos a verlo. Míralo, míralo, míralo. Hostia, cómo corre el bicho, tío. Es grande, grande. Es joven. Mira, tío, mira, mira, Juanjo. Hostia. Hostia, ¿qué pasa? ¡Hombre! Con las dos cámaras. Animalito, tío. Va nervioso, se piensa que debía hacer algo. Hostia, el ciervo, tío, espectáculo. Hay que tener cuidado ahora porque habrá un momento que se asustará, se cruzará, saltará. Ya está parando. Veamos, estos no se cansan. Que va, este no se paran, ¿eh? Esto por cansancio no, es porque se aleja mucho de su zona. Y quiere, ya está, ya se ha ido. Tío, ¿cómo ha saltado la valla, tío? Ha saltado la valla a la izquierda, y yo con una clase. ¡Hostia, qué bonito, tío! ¡Qué bonito! ¡Hostia, qué bonito el ciervo, tío! Por favor, no los matéis, tío, no los matéis. Al que le guste la carne de ciervo, tío, que se coma pechuga de pollo, tío. No matéis los ciervos, tío, eso es muy bonito, hombre. ¡Qué bonito, tío! ¡Que no! Te pongo el Aero 7, ¿qué pasa? El Aero 7, el Aero 7 es una cosa buena. Que es que tú puedes directamente grabar y cuando lo voy a grabar, te voy a grabar y se apaga también. Si la quieres apagar, tienes que darle delante de todo. Y este, señores, es Juan. Ahora, se está contando los segundos porque está grabando. Bueno, chavales, ahí estáis viendo a Javier. Javier Agobio lo llaman. Aquí en Cumbres Mayores lo llaman. Juanjo y yo nos conocimos a raíz del canal de YouTube y empezamos a hablar por Telegram. Y faltaron pocas conversaciones para darme cuenta que le encantaba de verdad la idea de venirse conmigo a hacer el Camino de Santiago. Juanjo y yo hasta entonces no nos conocíamos. Juanjo se sacó el carnet A2 hacía un par de meses, se compró su bogue para poderse venirse con nosotros a realizar esta grandísima aventura y sin duda ha sido toda una experiencia, puesto que dos personas que no se conocen y una de ellas tan novata, a priori daba un poco de miedo porque podían pasar mil cosas en un viaje tan largo y tan difícil. Pero sin duda, Juanjo no solo ha demostrado tener una pericia sobresaliente para su experiencia, en la que yendo yo delante la mayoría del tiempo y explicándole los peligros que se iba encontrando, los sorteaba sin ninguna dificultad, sino que además también se ha convertido en un buen amigo con el que es un placer poder viajar con él. No se discute, ya saben ustedes, lo fácil que es cuando dos personas tienen su propia opinión, y con el que haber compartido esta aventura ha sido increíble, y se lo debo también, cómo no, a este nuestro canal y a las ganas por hacer una aventura que sería inolvidable para el resto del mundo. Well,
Serás que cerveza. Ahora me saco. Okay. You can lose life on this fast route. Yeah. Turn thoughts to a cash cow. I might flip that to the glass house. I don't need the accolades. I'm in love with the chase. I just wanna eat, save a spot at the table. Beast with the slap, hit myself on the map. You long with the wind, but we knowing that it's cap. 5-hour flights, couple nights at the flat. To be real, couldn't see me making moves while I'm at. I'm still on the grind, limit time when I chat. I'm burning down sage, keep the demons away. When I write it, give a piece of myself to the page. I don't do it for the praise, love. That's just how I'm made. Familia, como veis, ahí estamos entrando en Olivenza. Start to feel like I'm on one. Settle in, I'll be here for the long run. I'm a slave for the cash, got snakes in the grass, no breaks on the ad, but it's all fun. We done seen it all, heard it all. Heard enough, give me space for a murder, y'all. 10 bad bitches here. ¿En esa callecita? Sí, vale, muchas gracias. Toma, ¿tienes? 300. Cuéntame tu experiencia gastronómica en la noche de Olivenza. ¿Cómo se come? Unos que va. Tía, unos que va. Entre semana, solamente que va. Entre semana que va nada más. Ya está. Y tienes de cenar y dices, ¿qué va? O sea, os lo explico, ¿vale? Os lo explico. Sale con más hambre que el perro un afilado, porque claro, todos los días en moto, como habéis visto. Y dices tú, vamos a comer una tapita, ¿no? Que es lo normal, ¿no? Pues en todos lados te ponen bebida. Pero no te ponen tapa. Entre semanas. Entre semanas. Y está abierto el kebab, que nosotros ya a la vez, pues, kebab, pues bueno, si lo tienes que comer, te lo comes. El kebab valía 3,50 euros, ¿eh? Que dices tú, bueno, mira, pues para meterme algo en el estómago, y la Coca-Cola 0, 2. 2 euros. O sea, 5,50 euros. Dice, ¿y entonces el menú, que no te pedí el menú, cuánto era? Dice, 6. Me ha faltado decir, menú son 4. Ripoña. De hecho, 6,50. Sí, sí, sí. Ya, es verdad, es verdad. Es que es verdad. Bueno, 2,50 pavos. Ya hemos visto. Mira, otro que va. Pero ese no es, esta no es la cara. ¿Era este? Es más para allá porque se ve aquí. La siguiente. Entonces ahora vamos a intentar tomar una cerveza, ¿vale? Espero que eso sí no la podamos tomar. Y este vídeo seguramente no se publique. Claro. Si tengo 3 suscriptores en Olivenza, mañana empiezo a echar mierda. Mañana tengo menos 3 suscriptores. Pues lo bonito, por cierto, eso sí. Pero mañana tengo menos 3 suscriptores y probablemente una queja en YouTube. Pero para nosotros sí va a ser, porque si no nos reímos por lo menos, uy, que nos va a quedar. Vandalismo en Olivenza, en la calle Bravo Murillo. Es un poco tarde y no quiero hacer ruido, pero vamos a dejar una pegatina en Olivenza. Parece que vamos a robar algo. Y vamos a dejar un detalle. Además, ya hay una. Siempre que haya una, puede haber otra. Coño, parece que vamos a robar el tubo esto. Es que nos vamos a llevar el tubo de galvanizado para centro porque vamos todos. Poquito menos. Ahí está. Se queda en Olivenza. Bueno, cabeza. Por lo menos nos habemos tomado una cerveza. Mira, mira. Qué guajo, se está haciendo famoso en la cueva, mira. Te digo nada, ardita. Todo al revés, que yo. Al revés.
No podéis creer que sale todo mal. Todo mal. ¿Quieres cenar? No va a cenar. ¿Quieres una cerveza? No hay cerveza. ¿Quieres correr? Se te cae la maleta. Y yo, ¿y qué? De verdad, tío. Menos mal que por fin, al final del día, nos vamos a reír un rato con una estrella caliente, ¿vale? Ahora ya sí. No sé si pondré este trozo de vídeo, pero ahora ya sí me despido, Vamos a tomar una cervecita. Esto ya no vaya a ver el desenlace ya de esto ya. Y mañana nos vamos a levantar tempranito, ¿vale? Así que nada, que espero que os guste el primer capítulo. Y a ver mañana, que va a ser duro. A ver si acabamos el día de mañana, porque son cerca de 400 kilómetros. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. A ver qué pasa. Hostia, qué plano. Juanjo, sin miedo. Freno trasero. Freno trasero. Embrague, cógelo, no te preocupes. Freno trasero, freno trasero. No, no, no. Trasero, trasero, trasero. Eso, 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 eso. Eso es. Claro que llega, estás abajo ya. Trasero. El delantero también, pero de apoyo. Apoyo, apoyo, apoyo. Mucho atrás, mucho atrás, mucho atrás. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, vámonos.